A ver, un grupo de desconocidos comparten un vehículo para un viaje, pero después de un accidente despiertan en medio de la nada, topándose con una leyenda cuyas criaturas los dejan sin muchas opciones. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento la clásica historia de terror. La película comienza en una cabaña donde está la cabeza de un alce y una mujer ensangrentada sobre la mesa de la sala. Un sujeto con un martillo entra a acabar con ella mientras otra la ve por un agujero. Luego vemos una carretera y a una mujer vomitando, quien habla con su mamá por teléfono sobre que está embarazada y que debe interrumpir dicho embarazo, y luego irse de compras. Entonces vemos que un grupo de personas pasa por ella, incluyendo a un bloguero, una parejita joven y un doctor. Todos comparten el vehículo para el viaje, pero cada quien tiene destinos diferentes, como la parejita que va a casarse. La chica rubia se pone a jugar con una app de preguntas y respuestas mientras su novio bebe cerveza. Al parecer, ellos no saben que la otra chica está embarazada y más adelante se detienen para que ella pueda vomitar. El doctor habla por teléfono con su expareja diciendo que juntos pueden resolver la situación de su hija, y luego vemos que el amigo borracho empieza a conducir el vehículo. El bloguero le cuenta al otro que quiere ser cineasta y que debe llevar un aparato en el oído debido a que un sujeto casi le aplasta la cabeza, y luego un animal en la carretera hace que tengan un accidente. Cuando la chica embarazada se despierta, vemos que el novio pelirrojo está herido y le deben hacer un torniquete. Intentan llamar a una ambulancia, pero no tienen señal. Entonces, por alguna razón, se dan cuenta que la carretera que había a un lado de ellos ha desaparecido y todos se quedan confundidos. Encuentran una casa extraña cerca y al llamar a la puerta nadie le responde. La chica rubia se asoma por una ventana y nos damos cuenta que es la casa que vimos al principio de la película. Vuelven todos al vehículo y discuten cómo es posible que ya no puedan encontrar la carretera, pero no sacan ninguna respuesta de ello. El bloguero dice que sabe manejarse en ese tipo de lugares y que deberían ir al sur, así que él y el doctor lo hacen. La chica embarazada le manda mensajes a su mamá, pero los mismos no pueden enviarse. La otra chica le enseña un TikTok con su pareja y hablan sobre sus vidas. El bloguero intenta sacar conversación con el doctor, pero este no quiere hablar de cosas personales. El chico entonces habla de un libro que leyó sobre unos tipos que quedan atrapados en un limbo y de pronto se encuentran con unas figuras extrañas hechas de madera. La embarazada entra a la casa abandonada mientras los otros dos se dan cuenta de que hay cerdos con sangre fresca, así que deciden irse de inmediato. La joven descubre una pared con fotografías escalofriantes y al escuchar una puerta cerrarse sola se dirige a investigar, encontrando varias velas encendidas y unas pinturas con advertencias que luego leen entre todos. Una criatura no tiene ojos, pero los puede encontrar en la oscuridad. Otra no escucha, pero presiente cuando alguien quiere huir. Y otra no puede hablar, pero no se debe ni murmurar cerca de ella. Y un caballo alado las acompaña a las tres. El bloguero explica la leyenda detrás, que eran unos hermanos que ayudaron a un pueblo hambriento a cambio de sacrificios en su honor, convirtiendo a dicho pueblo en un rebaño. Por la noche, el bloguero empieza a perder la cabeza, hablando de todo lo extraño que están viviendo y luego se sale a mear. Estando en ello, se topa con dos criaturas extrañas, mientras que el doctor mira un video de su hija pequeña, pero entonces escuchan un grito dentro de la casa y las dos chicas van a investigar. El bloguero aparece para advertirles que deben huir y esconderse en la casa porque hay gente en el bosque. Suben a un ático y encuentran a una niña a la que le cortaron la lengua. Entonces vemos que las criaturas del bosque se llevan al tipo herido que se quedó en el vehículo, y aunque su novia quiere ayudarlo, el doctor la detiene para que no haga ruido. El novio es amarrado en la mesa de la casa y poniendo una canción de fondo le destrozan los pies y con una máquina tortuosa le sacan los ojos. A la mañana siguiente, el grupo rescata a una niña atrapada, dejándola a cargo de la chica embarazada. Bajan todos del ático y ven que del novio solo quedó un rastro de sangre. Le regalan unos tenis a la niña y se van todos al bosque para intentar huir, encontrándose con un montón de autos destrozados en medio de la nada. El doctor se enfada con todos por ser débiles, la rubia le reclama el que no le haya permitido ayudar a su novio, pero él responde que ni siquiera se esforzó en hacerlo, pues bien pudo haberle mordido la mano o algo para poder zafarse de su agarre y no lo hizo. En un auto encuentran el diario de la niña y una foto de su familia, la cual debe estar toda muerta para este punto. La niña, a la que le arrancaron la lengua, escribe que no están en un bosque, aunque la embarazada no sabe a qué se refiere. Entonces se escucha una alarma y deciden irse de ahí, pero tras caminar un poco en el bosque vuelven a encontrarse con el llano, aunque ahora solo está la casa y su vehículo ya no. El bloguero encuentra una cerveza en el suelo. Al verse sin opciones, vuelven a la casa para pasar la noche, en donde el doctor confiesa que uno de sus pacientes murió, acabando con su carrera, y que se peleó con su esposa y ahora no lo deja ver a su hija. Entonces, él iba a viajar para volver a casa con su mamá.
El bloguero suelta un chiste para animar la noche y más tarde la embarazada habla con la otra chica sobre lo que quiere hacer con su embarazo y se consuelan juntas. Mientras duermen se escucha una alarma y todo se torna rojo. La embarazada sale a investigar y se topa con las criaturas y con todo el pueblo en forma de rebaño. Vemos que ya atraparon a la otra chica y al doctor y los tienen listos para el sacrificio. Entonces aparece el bloguero y la toma de regreso a la casa mientras afuera se realiza el sacrificio a ojos de la niña muda. Comienzan haciendo un sonido extraño con los labios, vemos el caballo alado del que hablaba la leyenda y cómo le arrancan las orejas a los dos. Elevan una ofrenda con todo lo que le han arrancado a sus víctimas y terminan de rematar a las últimas dos. La embarazada dice que no tiene sentido que hayan podido atraparlos mientras dormían sin que se dieran cuenta. Entonces, ella misma se da cuenta que todos bebieron de la cerveza que el bloguero encontró, excepto él. Le reclama al respecto, pero el tipo le recuerda que solo quedan ellos dos y deben permanecer juntos. Sin embargo, vemos que en el aparato del oído del bloguero se escucha una voz que le da órdenes. La embarazada toma el aparato y le reclama, pero el bloguero explota diciendo que echó todo a perder y luego voltea hacia una cámara y dice que se la lleven. Una de las criaturas aparece y se lleva a la embarazada, quien pide ayuda, pero el bloguero no está dispuesto a hacer nada al respecto. A la mañana siguiente vemos que la embarazada está clavada a una silla, sentada a la mesa junto a un montón de gente mientras un niño deforme canta. Una señora con un abanico, quien parece ser la líder, aplaude al niño junto a todos los demás, luego propone un brindis por las tres criaturas. La embarazada se echa a llorar y todos los demás la imitan hasta que la líder los hace callar. Entonces la señora le explica que ella es la madre de todos los presentes. Aparece una patrulla de policía a la que la embarazada pide ayuda, pero el policía solo recoge a la líder y se va. Un viejo se lleva a la embarazada de regreso a la casa, donde ella ve videos de cómo prepararon todo el set y los estuvieron vigilando todo el tiempo. Vuelve a aparecer el bloguero, quien confiesa que graba todo lo que pasa ahí porque él hace películas de terror. La embarazada le dice que su película apesta, haciéndole enojar. El bloguero dice que él hace lo que quiere la gente, que al público no le gusta ir al cine a ver películas de terror, pero al ver las noticias les encanta ver historias de asesinos y muertes. La chica entonces se zafa de los clavos dolorosamente y sale de la casa, topándose con todo lo que hay detrás de cámaras. Intenta buscar a la niña muda que salvaron antes y termina encontrando las tres máscaras de las criaturas, a un lado de unas cámaras. Entonces vemos que el bloguero busca opciones para recrear su escena romántica con la embarazada y que la supuesta niña sin lengua es su hermana y sí puede hablar. La embarazada se da cuenta de todo esto y toma un arma, matando primero a la niña mentirosa y luego al bloguero cineasta frustrado, a quien graba mientras acaba con él. El tipo ruega por su vida, la chica le dice que se tranquilice, que es solo una película y el tipo le responde con insultos, así que lo termina matando. Luego, la chica se acerca a la cámara y dice que ahí está su final. Se va a caminar al bosque, en donde vuelve a escuchar la alarma y después ve a un niño gordo en traje de baño. Sigue a este último cruzando una malla y llegando a una playa donde mucha gente la ve e incluso la graban. Ahí su celular ya tiene señal y recibe los mensajes de su mamá preocupada. Entonces camina hacia el mar, metiéndose debajo del agua y abrazándose el abdomen con sus manos ensangrentadas. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo los resúmenes de las películas de terror que estrena Netflix. Que estés bien, hasta luego.